Now it's recording. So es un placer para mí presentar a Flora, a María Florencia. María Florencia es licenciada en obstetricia, es egresada de la Universidad Católica de La Plata en el año 2014. It's a great pleasure for me to introduce María Florencia. María Florencia is a midwife. She is a graduate from the University of Católica de La Plata in 2014. Actualmente es residente del tercer año en el Hospital Zonal Especializado Materno Infantil Argentina Diego de la Ciudad Azul, Buenos Aires. Currently, María Florencia is a third year resident at the Hospital Zonal Especializado Materno Infantil Argentina Diego in the City of Azul, Buenos Aires. Ella tiene un diploma en atención primaria de la salud en el año 2014. She has a diploma from primary health care in 2014. Y ella es una diplomada en salud pública en el año 2015. And she also holds a diploma on public health in 2015. María Florencia, ¿quieres que presente a tu copresentadora también? Ok, so ella está presentando la ponencia con la doctora Ana Clara Martínez. She's also co-presenting with Dr. Ana Clara Martínez. La doctora Ana Clara es una médica egresada de la Universidad de Buenos Aires en el año 2007. Dr. Ana Clara, she is a physician. She's been graduated from University of Buenos Aires in 2007. Ella es especialista en pediatría, acreditada por el Ministerio de Salud de la Nación, la Sociedad Argentina de Pediatría y la UBA. She is a specialist in pediatrics. She is accredited from the Ministry of Health of Argentina, and she's the member of the Society of Argentinians and Pediatricians. Actualmente se desempeña como médica pediatra en el Servicio de Epidemiología del Hospital Zonal Especializado Materno-Infantil. Currently, she works as a pediatrician and in the epidemiology department at the Hospital of Materno Infantil Argentina Diego in Azul, Buenos Aires. Muy bien. So, es un honor tenerlas a las dos aquí en la presentación. Entonces, María Florencia, te cedo el micrófono. Okay, María Florencia, you can start now then. Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, buenos días a todos. En Argentina son las 10 de la mañana, las 10 y 10 de la mañana. Muy feliz día a todas las obstétricas. Gracias, Ana Clara, por hacer este trabajo conmigo. No estamos juntas físicamente, pero bueno, pero está en la sesión también. El trabajo que les presentamos se llama Efectividad de la Intervención de Profesional Obstétrica en Grupos Vulnerables. Es una experiencia en atención primaria de la salud. Bueno, y a modo de introducción, como para ponernos en situación, en las últimas 4 décadas... hola, hola. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Bien, en las últimas 4 décadas, como les decía, los países latinoamericanos y del Caribe, como es Argentina, en realidad hemos tomado como referencia estas últimas 4 décadas que hace referencia en realidad al tiempo transcurrido desde la declaración de Alma-Ata en el año 78, ¿sí? Se presentaron avances desde entonces sustanciales en términos de la reducción de desigualdad en salud reproductiva materna y neonatal infantil, pero estos avances no fueron suficientes. Se plantea que es necesaria una propuesta, ¿sí?, de acción renovada para mejorar la equidad, lo cual constituye una señal hoy por hoy de alarma para la aplicación de la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A modo de aclaración, durante los Objetivos de Desarrollo de Milenio, previa a la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hubieron 3 países en América Latina, que son precisamente Argentina, Venezuela y República Dominicana,
¿Qué fueron los tres países que no pudieron lograr la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio? Y justamente en el caso de Argentina, esto ha tenido que ver con la reducción de la mortalidad materna, por ejemplo. Bueno, en esta diapositiva, en realidad, no sé si hay alguien que no sea obstétrico o obstétrica, es bastante conocido para nosotros, la Confederación Internacional de Matronas, nos dice que nuestra profesión, nuestro ejercicio está regulado o está definido por ciertas competencias. Siete de estas competencias se denominaron esenciales, ¿sí? Que son conocimientos, destrezas y conductas que requerimos las obstétricas para la práctica segura de nuestra profesión en cualquier entorno. Existen también competencias adicionales, ¿sí? Que esto ya dependería en realidad de la regulación del ejercicio profesional de cada país, ¿sí? Si bien no son indispensables, sí son necesarias para un enfoque más amplio de la práctica, por ejemplo, introducir y remover dispositivos intrauterinos anticonceptivos, lo mismo con los implantes anticonceptivos, realizar visualización del cérvix, interpretar obviamente la necesidad de derivación al nivel de referencia y suministrar algunos antibióticos, vacunas, suplementos dietarios y demás. Que de esto yo voy a hablar más adelante, que es una de las últimas incorporaciones en nuestra ley de ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué nos dice el Fondo de Población de Naciones Unidas en cuanto a la partería? Esto está sacado del informe del estado de las parteras en el mundo. Ellos recalcan que las parteras que cuentan con educación y reglamentación adecuadas conforme a normas internacionales, pueden proporcionar el 87% de los servicios esenciales de atención que requieren las mujeres y los recién nacidos. La realidad es bastante distinta, ¿sí? A nivel mundial, las obstétricas solo integran el 36% del personal que otorga estos servicios en centros asistenciales. En Argentina, particularmente, hay 1.2 obstétricas por cada 10.000 habitantes, y en la provincia de Buenos Aires, que es donde, bueno, yo ejerzo mi profesión, existen 2.232 obstétricas matriculadas activas, 75% de ellas trabajan en el ámbito público. Ahora vamos a hacer también una aclaración en la próxima diapositiva. Yo hablo acá del ámbito público, cómo está conformado en realidad el sistema de salud en Argentina. Y por otro lado, también nos habla de que la legislación, la reglamentación y las licencias de partería nos permiten prestar atención de calidad para la cual hemos sido formadas y proteger la salud materna. Comentamos así, obviamente, familias más saludables y comunidades más productivas. Bueno, esto es lo que les mencionaba recién, cuando hablábamos de las obstétricas en el sistema público de salud, cómo está conformado nuestro sistema, y también nos va a servir para situarnos en el sector o en el subsector que se llevó a cabo en nuestro estudio de investigación. Argentina cuenta con un sistema de salud que es tripartito. Eso quiere decir que tenemos un sector público, un sector privado y uno semi-privado, pero que no son exclusivos, digamos, no son excluyentes. Es decir, tienen cierta interacción entre sí. Si yo cuento con una obra social, puedo hacer uso del sistema privado, incluso de forma gratuita. La atención primaria de salud, la APS, absorbe la demanda de 14,6 millones de personas, ¿sí? Y se despliega solo en el área pública de salud. Esto se lleva a cabo mediante la descentralización en centros de atención primaria, ¿sí? Esto es una estrategia que para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque elimina barreras en el acceso, ¿sí? Al descentralizar la atención, nosotros conocemos la comunidad con la que trabajamos, conocemos sus necesidades, conocemos los barrios. A nivel, digamos, los países desarrollados, en los países desarrollados, los centros de atención primaria, cuando funcionan correctamente, deberían poder absorber en realidad y dar respuesta al 80% de los requerimientos que tenemos los usuarios. Esto para nosotros es importante. Yo siempre digo que las obstétricas, por nuestra formación, en nuestro lugar de excelencia para el ejercicio de la profesión es el Centro de Atención Primaria de Salud, porque estamos muy bien educadas en todo lo que es educación, promoción y prevención en salud.
Bueno, en la provincia de Buenos Aires, esto yo les mencionaba anteriormente de nuestra ley de ejercicio profesional, se define que las obstétricas nos define en realidad como, como el grupo humano o los profesionales que estamos a cargo del cuidado de la mujer, ¿sí? A lo largo de todas las etapas de su vida. Cabe mencionar también que Argentina es un país federal, entonces en donde cada provincia se rige por su ley de ejercicio profesional. De esto se desprende que no todas las colegas de la República Argentina estén alineadas a estándares internacionales como nos encontramos hoy por hoy las obstétricas de la provincia de Buenos Aires, sino que por el contrario muchas ejercen en calidad de colaboradoras del médico y esto obviamente atenta en cierta forma contra su autonomía. Con la ley, con la modificación de ley en realidad en el año 2015, nosotros incluimos destrezas adicionales, como las que describí anteriormente, como parte del paquete básico de atención y de prestaciones que podemos otorgar las obstétricas. Bueno, lo que nosotros nos preguntamos en este estudio, nuestra pregunta fue si es necesario, según plantea la actualización de la ley de ejercicio profesional en la provincia, contar con destrezas tanto básicas como adicionales para la atención de la mujer en la atención primaria de la salud por parte de la obstétrica. Y nuestro objetivo fue definir la efectividad de la intervención obstétrica calificada a través de las prestaciones brindadas para la salud de la mujer en la complejidad del sistema de atención primaria de salud. Bueno, en cuanto a los materiales, en cuanto a la población, particularmente nosotros hablábamos de un grupo vulnerable, ¿sí? Lo que nosotros vemos a la derecha es el mapa de la provincia de Buenos Aires, vemos que en el centro de la provincia de Buenos Aires lo que está marcado en colores es la ciudad azul, que es la sede, la ciudad sede de nuestro estudio de investigación. Perdón. La provincia de Buenos Aires, en realidad, bueno, tiene un contexto de vulnerabilidad y de factores de riesgo, que nosotros algunos mencionamos a continuación, que es, por ejemplo, el aumento de la tasa de desempleo, que ha aumentado, incrementado estadísticamente, ha sido estadísticamente significativo entre el 2016 y 2017. 25,7% de las personas viven debajo de la línea de pobreza. Entre los años 2003 y 2017 se registraron 260.156 denuncias de mujeres por violencia de género, el 96% de manos de alguna pareja, exnovio, exmarido. Durante el año 2017 se registró una muerte materna prevenible cada 4 días en la provincia de Buenos Aires y 7 de cada 10 adolescentes no utiliza ningún método anticonceptivo durante su primera relación sexual. Bueno, estas son algunas de las imágenes. La ciudad está ubicada, como les decía, en el centro de la provincia de Buenos Aires, con todo este contexto que acabamos de describir. La ciudad tiene 55.728 habitantes, están distribuidos en 30 barrios. El sistema de salud tiene 2 hospitales públicos, 2 efectores privados, un sanatorio y una clínica, y 13 centros de atención primaria de salud. La realidad es que con 55.000 habitantes y 13 centros de atención primaria de salud, uno debería pensar o piensa que esto funciona muy bien, que esto va sobre ruedas, que la referencia y la contrarreferencia funciona, que todos los centros conocen a su población, la población con la que trabajan, sus necesidades, pero la realidad es que nosotras nos encontramos con que esto no es tan así. El centro de atención primaria, que es el que nosotros vemos en la foto de la izquierda, el celeste, está formado por 4 barrios, todos cuentan con luz y agua potable y el 50% con gas natural y cloacas y ninguno está asfaltado. El barrio en el que se encuentra el centro es el barrio que tenemos en la foto de la derecha. Bueno, en relación a la metodología, el método, el tipo de estudio es un estudio casi experimental de tipo antes y después. Lo que nosotros hicimos fue tomar todas las consultas durante el periodo 2017, que
que llevó a cabo personal obstétrico. Este año se dividió en dos periodos, el periodo preintervención o pre-I, denominamos nosotras, que va del 1 de enero al 31 de junio, y el periodo postintervención o post-I del 1 de julio al 31 de diciembre. ¿En qué constó la intervención? Por un lado, la identificación a través de las historias clínicas y la búsqueda activa. Por búsqueda activa entendemos lo que es la citación activa vía telefónica, la gestión que contaban con algún teléfono de contacto, o las visitas domiciliarias de todas las mujeres residentes del área programática mayores de 13 años que no habían asistido a los controles ginecológicos al 1 de julio del 2016. A esas pacientes que nosotras buscamos de forma activa junto con, se trabaja en la unidad sanitaria con tres agentes sanitarios, y las que consultaron espontáneamente se le realizaron los controles ginecológicos según normativa y las respectivas consultas de planificación familiar. Otra de las intervenciones que hicimos fue también aumentar la frecuencia de atención de 4 a 12 horas por semana. Y estas 12 horas se dividieron en 3 días. Bueno, la atención fue brindada por una profesional obstétrica de grado para el periodo de preintervención y una de posgrado para el periodo post-I. Las actividades del periodo del pre-I constaron del ejercicio de destrezas esenciales, y para el post-I se sumaron también destrezas adicionales, como por ejemplo actividades de prevención y promoción de la salud, como los exámenes ginecológicos, el Papanicolaou, el examen mamario, instrucción y distribución de métodos anticonceptivos según el perfil de la usuaria en planificación familiar, las derivaciones oportunas al segundo nivel de atención y el tratamiento de ITS, infecciones de transmisión sexual. Después, bueno, también las destrezas compartidas en los dos periodos, digamos, tenemos, por ejemplo, el control prenatal de bajo riesgo, que es competencia de la obstetra. Bueno, esta es la planilla en donde nosotros recolectamos los datos, ¿sí? Se llama planilla 2 de prestaciones médicas del sistema de atención primaria local. La planilla en realidad es muy sencilla, se completa con la fecha, el nombre y el apellido, la edad de la usuaria, el lugar de procedencia, si tiene o no cobertura médica, esto que hablábamos anteriormente, que era un sistema de salud tripartito, y la prestación que se llevó a cabo, eso se realiza mediante códigos. En cuanto al análisis estadístico, para las variables numéricas continuas se calculó la media con sus respectivos intervalos de confianza del 95%. Se consideró efectiva la prestación cuya diferencia de medias entre ambos periodos fue menor a 0,1 calculada con el t-test. La significancia estadística fue determinada por un valor de P menor a 0,05. En cuanto a los resultados, las usuarias que se captaron durante el periodo post-intervención fueron 142 mujeres, con criterios de inclusión, los criterios que mencionábamos anteriormente. Ninguna de estas usuarias en edad fértil censada resultó ser analfabeta. Sí, podemos ver en el gráfico con primario incompleto un 4%, con primaria completa un 40, con secundario un 43, terciario universitario, bueno, un porcentaje mucho menor, un 10%, y sin datos el 3%. Cabe mencionar que en nuestro país la educación en realidad primaria y secundaria es básica, es obligatoria y es gratuita, ¿sí? Así que tal vez esto de primaria incompleta o secundaria incompleta no debería existir. Esto nos resultó bastante interesante también, que el centro de atención primaria número 2 no cuenta con registros de derivaciones al segundo nivel de referencia durante el periodo preintervención. Y durante el periodo postintervención se hicieron un total de 130 derivaciones, y 82 fueron al servicio de nutrición al segundo nivel, 15 pacientes a clínica médica, 15 a ginecología, con una médica topoginecóloga, y las restantes 18, en distintas proporciones, bueno, fueron a control prenatal de alto riesgo, a infectología, cardiología, cirugía y psicología. En realidad, la falta de articulación entre los niveles, entre el primer y el segundo nivel de atención, es una falla grave del sistema. En realidad, el registro del sistema de referencia y contrarreferencia, para nosotros, en APS es un pilar básico, porque por un lado permite que los usuarios sean evaluados con la complejidad que necesitan y que merecen y que sean contrarreferenciados
para su seguimiento dentro de su área programática con la comunidad, dentro de la comunidad a la que pertenece. Y por otro lado, también este registro ofrece la posibilidad que el centro de atención primaria pueda incorporar a su staff de prestadores, a los profesionales que se interconsultan frecuentemente, como por ejemplo en este caso nosotros vemos 82 pacientes que necesitaron de una interconsulta con nutrición y que tuvieron que movilizarse a un segundo nivel de atención para recibir esta prestación. El promedio de consultas según variables y periodo de estudio es lo que nosotros vemos acá. Vamos a hablar particularmente más adelante en cuanto a las consultas de planificación familiar y las usuarias que usaron métodos anticonceptivos, que como vemos tuvieron resultados más favorables en el periodo preintervención, pero claramente se ve en términos de consultas ginecológicas, el tamizaje con Papa Nicolau y el examen mamario, que en realidad nos llamó mucho la atención, que las obstétricas en realidad no debemos olvidarnos del examen mamario. El cáncer de mama y el cáncer cervicouterino forman parte, al menos en Argentina, de las dos principales causas de muerte por cáncer en mujeres, ¿sí? Así que estamos capacitadas para hacerlo, estamos capacitadas para hacer el examen mamario y lo tenemos que hacer. Bueno, en este cuadro se compararon las medias de las variables de planificación familiar, de consultas ginecológicas, el examen mamario, el Papanicolaou y la distribución de métodos en ambos periodos, las variables de consulta ginecológica, PAP y examen de mama, presentaron diferencias de media de, entre periodos menores a 0,1 y el análisis de la diferencia de medias para los ítems de consulta de planificación y el número de usuarias que consultaron por diferentes métodos anticonceptivos fue mayor a 0,1. Eso es lo que nosotros marcamos acá. Bueno, el promedio de usuarias que utilizaron el método según el tipo y el periodo de estudio, vemos que en realidad estos resultados se deben en gran parte hay que analizarlos a la luz de que se registró faltantes de insumos, por ejemplo los implantes subdérmicos, el ASI, que es el anticonceptivo inyectable, tenemos los trimestrales que hubo faltante durante todo el periodo POSI y de los mensuales de agosto a diciembre, pero como vemos, se aumentó el número de usuarias con preservativos durante el periodo post-I y lamentablemente tuvimos que hacer derivación al segundo nivel de usuarias que requerían alguno de los métodos anticonceptivos que estuvieron en falta prácticamente durante todo el periodo de post-intervención. Bueno, en realidad, en cuanto a la discusión, tomamos en cuenta dos o tres puntos clave. Mary Casey, en una revisión sistemática que hizo en Dublín y sus colaboradores, nos hablan de que los profesionales de partería siguen infrautilizados, a pesar de que, bueno, que todos sabemos que existe evidencia de una mayor que una mayor participación de los mismos en el sistema de salud podría mejorar el acceso a los servicios de atención primaria al tiempo que se ahorren costos. Claramente esto, para que las intervenciones obstétricas sean realmente costo efectivas, la obstétrica tiene que contar con una adecuada formación y alineado no solo a competencias esenciales, sino también a las adicionales. En la revista The Lancet, en las series on midwifery de partería, Renfrew y colaboradores nos dicen que la partería profesional es una solución vital para los desafíos de brindar servicios y cuidados en salud sexual y reproductiva, materna y neonatal, de alta calidad, y también nos refresca este concepto de la necesidad de personal entrenado. Bueno, nosotras con nuestro estudio lo que podemos deducir es que a través de las variables de promedio de usuarios que consultaron en ginecología a quienes se le realizó PAP y examen mamario, encontramos que la actividad en el nivel primero de atención, el personal obstétrico con destrezas adicionales, genera realmente una diferencia significativa en materia de salud básica de la mujer si se compara
con personal con formación de grado exclusiva, es decir, que tiene destrezas básicas, pero no adicionales. Esto también por ahí nos transporta o nos lleva a otro punto, que es cómo se hace para poder contar con este personal calificado. Yo particularmente, como bien decía Susana en mi presentación, soy residente de tercer año, ¿sí?, en el Hospital Materno Infantil. La residencia en realidad fue para nosotros su implementación, aunque no es obligatoria, ha sido fundamental en nuestra formación como profesionales. Por otro lado, nuestra ley de ejercicio profesional, en el artículo 6, nos habla de que establece en realidad la obligatoriedad de actualización permanente. Entonces, también por este lado podemos plantear que no existen actualmente algún mecanismo vigente para corroborar de que las obstétricas mantengan idoneidad. Si podría, por ejemplo, la recertificación ser un paso para comprobar esa idoneidad. Si existe o no información de cómo las colegas desean capacitarse, si de forma presencial, a distancia, en qué temas. Y bueno, y por otro lado, en Argentina tenemos licenciadas en obstetricia y obstétrica. No todas las colegas han logrado licenciarse, han logrado el título de grado, y bueno, por ese lado también tenemos una diferencia en cuanto a hacer uso pleno de nuestra ley de ejercicio profesional actualizada. En América Latina existe una variación entre países en relación a la canasta básica de prestaciones obstétricas, con una creciente preocupación por el cuidado que puede ser brindado y la planificación familiar dentro de las incumbencias de las obstétricas. Si bien nosotros sabemos que la partería es la profesión más antigua del mundo, ha tenido un desarrollo diferente en lo que es América Latina y el Caribe hasta poder concretar el ejercicio actual de la profesión. En líneas generales, nuestra historia en Argentina recorrió caminos que son muy similares a los que se transitaron en Europa. Se pasó de ser comadronas a parteras, de parteras a obstétricas y de obstétricas a licenciadas en obstetricia. Si bien, bueno, como les aclaraba anteriormente, todavía hay colegas que son obstétricas que no se han licenciado. En Chile pusimos algunos países latinoamericanos como ejemplo. Chile, bueno, ha sido siempre un buen ejemplo para nosotros en términos de ejercicio de la profesión. El 99% de las atenciones de planificación familiar y las consultas ginecobstétricas en atención primaria son realizadas por matronas, quienes por ley aparte son responsables de cumplir con las prestaciones en el primer nivel de atención. En Uruguay, la prescripción de anticonceptivos por parte de la partera, la obstetra partera para ellos, se incorporó en noviembre del año 2017, así que es muy reciente, a través de la ordenanza 1261, con el fin de poder ampliar las incumbencias de estas profesionales. En Paraguay, el programa de planificación familiar se inicia en 1971, y actualmente el 70% de estas prestaciones son brindadas por obstetras. Y en Perú, la profesión existe desde 1830, inicialmente, bueno, centrada en el parto, como se ha iniciado nuestra profesión siempre ligada al parto, pero han habido cambios en el alcance de la práctica durante las décadas del 70 y 80 y actualmente provee servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la anticoncepción y la planificación con su consejería, contemplando la colocación y extracción de implantes subdérmicos anticonceptivos y de dispositivos intrauterinos. Nosotras acá en Argentina tenemos que acreditar que estamos capacitadas para la colocación y la extracción de implantes y de DIU. Bueno, en nuestro estudio, la intervención en planificación familiar resultó estadísticamente significativa para el periodo preintervención. Se analizaron los diferentes métodos anticonceptivos que se ofrecieron durante todo el periodo en estudio. Una limitación, como decíamos anteriormente, fue la falta de suministro del anticonceptivo inyectable mensual y el trimestral, los implantes,
en el periodo post y por lo cual esas usuarias fueron derivadas a nivel secundario, o sea, a nivel de atención, para su correcta atención. Sí, hay que decir que luego el seguimiento sí se pudo hacer en la unidad, en el centro de atención primaria de salud. Parte de las destrezas obstétricas en planificación contemplan el uso del MAC, del método anticonceptivo, perdón, más adecuado al perfil de la usuaria. Y esto también es importante porque nosotros encontramos, tal vez que había usuarias con el mismo método anticonceptivo hacía 8 años, pero que, por ejemplo, por más de que se acercaban todos los meses a retirar su método anticonceptivo al centro de atención primaria de salud, no contaba con control ginecológico desde hacía 6 o 7 años. E incluso, tal vez, cuando nosotros hablamos del método anticonceptivo más adecuado al perfil de la usuaria, tal vez el perfil de esa usuaria cambió en esos 8 años, así que claramente esa usuaria merecía replantearse, merecía de nuevo una consulta con su obstétrica. El aumento de la oferta de los métodos anticonceptivos llevó a ofrecer en el periodo postintervención métodos que no estaban disponibles y, bueno, estas prestaciones fueron absorbidas por, en este caso, por el Hospital Materno Infantil. Bueno, en este estudio la intervención fue efectiva y estadísticamente significativa para los insumos en los que no se registró faltante y fueron competencia de la obstétrica, con un aumento en el número de usuarias que recibieron el preservativo como método anticonceptivo. Entonces, podemos decir que tanto el capital humano calificado como el material deben coexistir para que el sistema de salud sea efectivo, claramente en una población de riesgo como la de nuestro estudio. Sí. La consulta de anticoncepción o planificación familiar o consejería tiene que ser considerada una urgencia para nosotros, así lo consideramos. Y esto de que haya dilaciones en la consecución del método o que haya que derivarla y demás, hace que esta población de riesgo claramente aumente su riesgo. Y bueno, para ir finalizando, a modo de conclusión, remarcamos en realidad cuatro ítems, cuatro conclusiones. Por un lado, actualmente se reconoce que las obstétricas son las principales cuidadoras de la mujer y el recién nacido durante el embarazo, el parto, el puerperio, que una partera calificada puede proporcionar información y servicios integrales de salud sexual y reproductiva, incluida la atención prenatal, la atención obstétrica de bajo riesgo, la atención postnatal, la planificación familiar y servicios para prevenir y tratar infecciones de transmisión sexual. Por otro lado, nuestra ley, que fue recientemente actualizada y con una formación adecuada, las obstétricas de la provincia quedan alineadas a estos estándares internacionales con competencias no solo básicas o esenciales, sino también adicionales. Mediante la presencia de personal calificado en el centro de atención primaria de salud, acompañado a la intervención de la citación activa y una mayor frecuencia en el tiempo de atención obstétrica, se han obtenido resultados significativos en actividades de tamizaje como ser la prevención de cáncer cervicouterino mediante el PAP, el examen mamario, la consulta ginecológica y las 132 derivaciones oportunas que tuvimos al segundo nivel de atención. Y por último, las diferencias halladas en cuanto a las variables de planificación familiar, tal como venimos diciendo a lo largo de todo el estudio, deben ser interpretadas a la luz de las diferencias en cuanto a los recursos materiales que se pudieron ofrecer en el centro de atención primaria. Así que bueno, les agradezco y espero ver si tienen alguna consulta o si algún intercambio de ideas. Muchísimas gracias, Flor. So, thank you so much for... we have a question. Tenemos una pregunta aquí. Hay muchos abortos de embarazos debido a la poca captación para anticoncepción. Bueno, en realidad Argentina, no sé si por ahí todos están al tanto, pero está en tratativas en cuanto a este tema, en cuanto a la interrupción legal del embarazo. Lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros contamos actualmente en la provincia de Buenos Aires, es la interrupción del embarazo
según causales, ¿sí? La tenemos ante violación. Esto, digamos, esto no funciona a simple requerimiento de la usuaria, ¿sí? La tenemos ante violación, ante un peligro para la salud de la madre que no pueda ser realmente evitado por otro medio, y ante incompatibilidades del feto con la vida extrauterina. Actualmente lo que se hace, lo que estamos haciendo nosotros en la ciudad es evaluar, la verdad es que sí, que durante el último año llevamos 18 usuarias que han requerido la interrupción del embarazo. 10 de ellas tuvieron alguna falla en el método anticonceptivo o no habían tenido acceso al método. No conocían, muchas de ellas no conocían lo que es la anticoncepción de emergencia. Así que, bueno, se evalúan si las pacientes entran en protocolo según sus causales o no. Y bueno, y lo que siempre se hace es la reducción, nosotros lo denominamos reducción de riesgos y daños, para que esta usuaria, en caso de que entre en el protocolo, pueda interrumpir el embarazo con el hospital, respaldada por el hospital, se le dan los suministros en el hospital, y si no entra, digamos, se dan pautas sobre cómo hacer una interrupción de ese embarazo de forma segura. Pero sí, en realidad sí, siempre ha estado ligada a alguna falla o algún desconocimiento o mala información sobre el método anticonceptivo o una mala consejería, digamos. Gracias, Flor. Por ahí ya podemos nosotros ver de que hay una diferencia, ¿no?, entre nuestros países latinoamericanos y otros países. Alice says, this is our next challenge, more education for women. O más educación para nuestras mujeres. Hopefully more access to midwife will reduce this number. Yeah. So ella dice, ojalá el acceso a más obstétricas o licenciadas en obstetricia nos ayude a reducir este número. Gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Las esperamos a que haya alguna pregunta. If you have any comments or questions, please feel free to write them down in the chat box. Florencia, yo tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la diferencia entre las licenciadas obstétricas y las obstétricas? ¿Qué cursos son los que deben de llevar? ¿O tienen que dar un examen especial o son basado en años? I had a question for Flor. I was just wondering, what is the difference between licensed midwives or licensed obstetricas and midwife or just midwife? Yeah. Sí, yo te quiero comentar, Susana, que tenemos en nuestra audiencia a la licenciada Alicia Silio, que es la presidenta del Consejo Superior del Colegio de Obstétricas, así que creo que esta es una pregunta que nadie mejor que ella puede responder si quiere participar. Perfecto. We have in the audience, ¿cuál era el nombre, perdón, Flor, disculpa? Alicia Silio. We have in the audience Alicia Silio. She is actually a member of the College of Midwife in Argentina, so she will answer that question. Alicia, no sé si tienes micrófono o tú puedes, si tienes micrófono adherido o puedes escribirlo en el chat box. Deberías tener en la parte de arriba un microfonito. So she's just asking about her mic. She's going to write it down. Okay. Lo va a escribir entonces. Please feel free to add any comments or questions in the chat box. Or if you have your mic on, if you have your mics plugged into your computer, you can also ask questions. Okay, so in the previous years, there
in Argentina, there were obstetricas or midwives with 3 years of study or education. The program was 3 years. Then they went to obtain a complementation curriculum in order to access the license. Entonces, a esos tres años se le aumentaron cuántos años más. So, to those 3 years, how many years were added to it? Currently, the students obtained a grade or their title as licensing obstetrician. Nowadays, the curriculum is 4 to 5 years. Hoy en día, el curso es de 4 a 5 años. Es una carrera de entrada directa. Nosotros no necesitamos hacer, por ejemplo, como en otros países, enfermería, previamente hacer obstetricia. Y después tenemos la posibilidad, como yo decía, que si bien no es obligatorio, hoy por hoy la realidad es que todas las colegas, por suerte, siguen su formación de posgrado con los 3 años que comenta Alicia de residencia, que es una formación en servicio a cargo del Ministerio de Salud de la provincia y obviamente es una actividad remunerada. ¿Y son en total entonces 8 años? Sí, para las que hacen la carrera de 5, es entre 4 o 5 años de formación y después se puede hacer la complementación con los 3 años de residencia. Okay, so currently Argentina's program is 4 to 5 years in university plus 3 years of residency. So in total is 8 years, 7 to 8 years, in order to get their license. Y también para destacar con la modificación y la actualización de nuestra ley, tenemos la posibilidad de hacer distintas especialidades. And also obstetricia clínica, en lactancia materna, en salud sexual y reproductiva, en adolescencia, en la parte legal, etc. And they can also have some specialization, as for example, in primary care. The midwives, midwives cannot prescribe medication. Licensed midwives or registered midwives, they do can. Okay. Some of them also, they enroll in postgraduate programs. Fantástico. Bueno, parece es una carrera bastante larga y obviamente, es lo mejor que se puede en el caso de la obstetricia, ¿no? Una carrera tan diversa en la prestación de atención primaria de salud. It sounds like it's a long career, but it's what we need in order to be integrated into the health system and provide the best care we can. Si tienen alguna otra pregunta. If you have any other questions or comments, please feel free to add that in the chat box. We're almost done because the next presenter is just waiting for us. Ya estamos casi para culminar. Flor, quiero agradecer muchísimo. Nair says, ella dice que es una presentación muy interesante y bueno, gracias por las traducciones. Oh, you're more than welcome, Nair. I'm so happy that this was possible as well. So midway from around the world, it doesn't matter what language we speak, we have the same goals, right? Nothing particular, no. So, le decía que no importa qué lengua hablemos, las obstetrices o las obstetras, parteras, midwives, debemos estar siempre unidas para lograr los objetivos
para la mejora de la salud de las mujeres. And Ana Clara says, happy day to all the midwives. Gracias, Ana Clara. Bien, Flor, te quiero agradecer una vez más por estar aquí y a la doctora Ana también por Is that true? Do you do a lot of this in the talking? Zoom, go to meetings, webinars, somebody else is talking. Okay. Se escucha muy mal. Pero bueno, yo también quería agradecerles a estos 16 participantes que veo acá. A Alicia, obviamente, por acompañarme siempre. A Ana Clara, que fue la coordinadora de este estudio y que siendo pediatra siempre estuvo más que predispuesta para ayudarme en esta investigación. Y a vos, Susana, feliz día y muchas gracias por la oportunidad y por la traducción para hacer que esto pueda llegar a más personas. So Flor was very grateful to have you all here. Y bueno, para terminar la presentación, espero que me escuchen bien. Vamos a parar el recording ahora.